Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta tercera parte de esos tutoriales de conceptos básicos de rigging aquí en 3ds Max. En la segunda parte vimos los constraints, estos que están acá, que hacen parte de la pestaña de animation. Ahora vamos a ver los controllers, estos que están aquí, que son básicamente lo mismo que los constraints. Pero los controles son controladores, ya diciéndolo en español, que no necesitan de un elemento secundario para poder funcionar. Por ejemplo, los constraint, el path constraint, necesitaba una línea vectorial dibujada para poder funcionar. O sea, y esa línea la utilizaba como guía o como camino para seguirla. El lookat necesitaba un controlador externo al cual mirar. Bueno, esos controllers no son independientes y vienen, pueden transformar cualquier parámetro dentro de que sea animable dentro de los modelos 3D, ya sea también dentro de los controladores. Bueno, aquí hay diferentes tipos de controladores. Tenemos controladores de transformación, dentro de los cuales hay algunos constraints. Aquí está el Lane Constraint mezclado, que también está en la parte de acá. Tenemos el Position Constraint, que también tenemos algunos constraints. Perdón, el Position Controller, que también hay unos constraints allí metidos. Tenemos el Rotation, tenemos el Scale y tenemos estos dos de acá, que no los vamos a tocar por ahora, que es el CAD y tenemos el Max Effect. El CAD son controladores para el sistema de rigging de 3ds Max y el Max Effect son controladores para el sistema de físicas de 3ds Max. Bueno, vamos a enfocarnos en estos de acá. Pero estos controladores no los voy a explicar un momento acerca de controladores generales de movimiento. Cuando creamos o tenemos cualquier objeto en 3ds Max, por defecto se le asigna un controlador que se llama el Position Controller. Ese Position Controller es el que me permite tener estos tres botones para mover, rotar y escalar. Aquí están. Esto es un controlador, de hecho. Este gizmo que está aquí es un controlador, sino que nosotros pues nunca lo hemos pensado de esa forma, porque siempre viene con cualquier objeto que se crea. Lo que pasa es que en el cálculo que hace 3ds Max, es que cualquier objeto tiene que tener por defecto este controlador. Voy al panel de Motion, despliego la pestaña de asignar un controlador y voy a ver que tengo un objeto general que dice Transform, Position, Rotation y Scale. Este controlador general quiere decir que es mi objeto en el espacio, el cual tiene aplicado un controlador, el cual divide la transformación en posición, en la rotación y en la escala. A su vez, estos dos, la posición y la rotación, tienen un subcontrolador que divide en tres esta posición. La divide en eje X, Y y Z. Lo mismo la rotación. La divide en X, Y y Z. La escala no viene con el controlador de X, Y, Z, sino que viene con un controlador que se llama el Bezier Scale. El Bezier me permite. Bueno, voy a explicarlo con más calma después. Por ahora, voy a hacer que la escala también tenga este controlador para que comparta individual, para que tenga de forma individual los tres ejes de movimiento. Voy a pararme en el controlador de la escala. Voy a darle clic en asignar controlador y voy a percatarme de que aquí dice Bezier Scala, el mismo que tiene asignado y tiene este chulito aquí anteponiéndose a la palabra. Voy a asignarle escala XYZ, que es el mismo controlador que tiene la posición y la rotación. ¿Ok? Y fíjense que ahora ya puedo desplegar y tener individualmente cada uno de los canales de movimiento de la escala. Ok, voy a seleccionarle en transformador general, voy a mirar qué controles puedo asignarle. Él me dice que puedo asignarle controladores tipo CAD, que en este caso no nos sirven y no lo vamos a ver. Me da un constraint, que es el Link Constraint, me da este Mixamo Controller,
Este Mixamo hace parte de un controlador de una aplicación de internet genial que también la voy a aplicar, la voy a explicar no en este tutorial, sino en esta misma serie de tutoriales, pero más adelante. Y aquí miramos el que tiene asignado. Aquí está el chulito. Tiene asignado el de posición, rotación y escala. Aquí está la posición, rotación y escala. También tiene un Transform Script y tiene un Xref Controller, que es un controlador para las animaciones. Para las animaciones que tiene, por ejemplo, este plugin de Xref o este modo de vinculación de escena que se llama Xref Controller. Si quieren saber más acerca de estos controladores, tienen curiosidad y de pronto ustedes quieren saber para qué sirve cada uno de ellos con detalle, pueden dirigirse un momento acá al Help y van a Autodesk Max Help. Los va a llevar a un enlace de 3ds Max, que es este, al cual ustedes pueden preguntarle cualquier tipo de cosa. Van aquí y van al panel Aprender y Explorar. Y ponen el nombre de cualquier cosa que quieran saber. Por ejemplo, CAD, que es CAD. Buscamos el CAD y aquí nos está diciendo las diferentes alternativas o las miles de alternativas que hay para el sistema de CAD. ¿Ok? Entonces, pues para que se enteren a profundidad de cada cosa. Bueno, sigamos. Entonces, quedamos en que los controles de transformación general no los vamos a usar por ahora, no nos sirve. Vamos a usar los controladores individuales de posición, rotación y escala. Vamos a ver qué controladores podemos asignar a ellos. Bueno, voy a asignar un controlador a la posición y voy a buscar qué controles hay aquí. Bueno, entre los controles también hay algunos colados, como el attachment, como el path constraint, el surface. ¿Sí? Tenemos esos colados allí. Bueno, vamos, el primero de los controladores es el Audio Position. Voy a asignarlo, voy a darle OK. Este Audio Position me permite transformar archivos de audio en movimiento para cualquier tipo de parámetro animable dentro de 3ds Max. Entonces, los archivos de audio tienen que tener una condición. Tienen que ser en formato WAV o en formato AVI. Voy a mostrarles un momento aquí esta pestaña. Aquí está Microsoft AVI o Microsoft Wave Files, que es WAV. Tengo este audio aquí que se llama Fashion Show Jonathan. Le voy a dar Open. Y aquí ya está cargado. Aquí me permite eliminarlo, me permite tener valores absolutos. Me permite tener en tiempo real el control de esto. O sea, que con un dispositivo de audio que yo tenga conectado a mi computador, puedo modificar cualquier parámetro que pueda también este archivo de audio. Por ejemplo, puedo activar mi micrófono por el cual estoy hablando ahora, el micrófono que está aquí, y hacer lo mismo que está haciendo este audio. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos las muestras, las cuales podemos mejorar el archivo de audio y sacar las diferentes tonalidades, por así decirlo, o niveles de tonalidad y modificarlas de acá. Tenemos los ejes a los cuales podemos modificar y tenemos canales. Bueno, ¿qué puedo hacer con este controlador? Voy a darle play y pues no se está viendo nada. ¿Qué tengo que hacer para que se vea algo? Bueno, aquí tengo el base point. Este base point está dividido en los ejes en los que se puede mover X, Y y Z. Voy a moverlo solamente en el eje Z un poco. 1, 2, 3. Fíjense que cuando estoy subiendo un poco este valor, miren el cambio tan pequeño que está teniendo. Voy a subirlo más, un poco más, para que se note. Y ahí está. Tengo una vibración de la tetera, pero esta vibración está siendo controlada o está siendo asignada por las ondas de audio de este audio que yo tengo acá, de esta música. Voy a subirlo aún más para que se note. Pum, pum, pum. Ahí está. Entonces, es un poco aburrido esto, ¿no? No escuchar el audio y ver que eso se mueve.
Bueno, ¿cómo hago para tener las dos cosas al mismo tiempo? Que mi objeto se mueva y poder escuchar el audio en tiempo real. Bueno, vamos a cerrar un momento por acá. Voy a darle pause a esto. Y voy a traer un archivo de audio a mi línea del tiempo para poderlo escuchar. Voy a ir al editor de curvas, Curve Editor, aquí. ¿Sí? O también puedo ir por el mini editor de curvas que está acá, en la línea del tiempo. Clic aquí y se despliega este mini editor de curvas. Voy a cerrarlo para mostrarlo aquí de forma más grandecita. Aquí está. Voy a buscar en este panel que está al lado izquierdo. Voy a buscar los filtros de transformación que hay. El primero de ellos es el mundo 3D. Debajo de él tiene que estar Sound. Si no lo está, van al panel de View, van a Filtros, que es lo mismo que el Shortcut Q. Aquí está. Y van a activar todos estos parámetros que están en la parte de acá, dándole el botón Alt. Si tienen de pronto alguno de estos desactivados, dándole el botón Alt, se activan todos. Entre ellos está el Sound y está el Global Tracks, del cual hace parte Sound. Y en la parte de aquí vamos a activar a Selected Objects, que se me activen los objetos seleccionados. Y vamos a dejarlo así como está, le voy a dar OK. Y ya les tendría que aparecer el Sound. Vamos a darle cl doble clic al Sound. Voy a darle Add, añadir, aquí para ir a buscar un archivo de audio. Voy a buscar el mismo archivo de audio, obviamente. No voy a buscar dos archivos distintos. Y puedo tener opciones acá, lo mismo. Los formatos tienen que ser WAV y AVI. Y puedo, por ejemplo, del Play. Aquí. Ahí puedo pre-escuchar el audio antes de cargarlo para ver si es el correcto. Le doy a abrir, open, y aquí ya queda la ruta donde está mi audio. Ok, tengo parámetros acá por los cuales puedo modificar, pues escuchar el nombre, el formato, las estadísticas que tiene, los frames, ¿sí? Dice pues que el frame en el que termina es en el 450. O sea, este audio dura 450 frames. Yo la línea del tiempo solo la tengo habilitada hasta 100 frames. Pero bueno, eso no importa. Permitir el playback, el render. Bueno, esto son cosas que por ahora no necesitamos modificar. Están bien como están. Voy a darle close, cerrar. Y voy a buscar por acá en este track view. Aquí, sound, master wave, waveform. Fíjense que ya tengo en la línea del tiempo un audio, el cual si muevo el pin de la línea del tiempo, voy a ver las ondas de audio. Voy a dejarlo un momento por aquí y voy a ver la transformación que está sufriendo mi tetera a causa de este audio. Voy a darle play. Oh, shit. No se está viendo en tiempo real. A ver qué pasa. Acá. Voy a cerrar aquí. A ver si es inconveniente. Tampoco. No. No quiere reproducirlo directamente. Voy a ver qué pasa. Sound. Doble clic. Aquí tengo el audio. Ya lo he añadido. Está todo igual. Voy a eliminarlo y volverlo a añadir. A ver si con eso mejora. Cerrar. Cierro aquí. Play. Bueno, ahí está. Ahora, para modificar esa onda de audio, voy a darle doble clic a posición. Fíjense que ya la posición de mi objeto no la puedo modificar a mano, porque este control ya no existe. A pesar de que veo el gizmo de posición, está desactivado porque ya no tiene el controlador de la posición. Ahora el control de la posición está a cargo de un sonido. Le doy doble clic. Y ese sonido solo está afectando al eje Z. Si muevo estos valores, afectaría también los otros ejes de posición. Pero no lo voy a hacer para que no se convierta como en una pesadilla ahí de cosas. Voy a darle play un momento. Ahí veo la fiesta.
Y voy a modificar el threshold. Fíjense que él solo va a hacerle caso a cierto tipo de ondas. Ahí está. Las oversample. Entonces de aquí puedo manipular. Lo que les comentaba de Enable Real Time Device, voy a decirle que mi micrófono sea el que controle. Hola. Bo. Pa. A ver, voy a quitarle ese threshold y voy a subirle más. Hola. Pum, pum. No. Está cogiendo samples. Voy a bajar. Voy a subir. Hola, 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 hola. Probando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fast track. Tampoco. Pum, pum, pum. Bueno. Se supondría que en este momento tendría que, por la voz del micrófono, o el sonido del micrófono, tendría que estarse moviendo esto, pero no lo está haciendo. Pum, 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 pum. Probando, probando. Bueno, dejemos así por ahora. Bueno, tenemos otros enables. El micrófono. Vamos a ver este. Hola, 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 hola. Tampoco. Este. Hola, 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 hola. No, tampoco. Bueno, dejémoslo así. Vamos a dejarlo con el audio. Voy a darle play. Y ahí está. Voy a bajarle ese threshold. Y ahí está. ¿Qué aplicaciones podríamos tener con este controlador de audio? Bueno, tengo una escena preparada para mostrarles bien cómo es este proceso. Aquí tengo el Megaparlante 5000. Es un sistema de audio ultra monofónico creado por la compañía Acme. Bueno, voy a seleccionar unos polígonos para añadirle ese efecto a solo unos polígonos. Voy a seleccionar este vértice de acá del centro con selección por vértice. Voy a con control darle aquí. Selección por polígono, luego grow, 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 grow. Hasta allí. Y voy a decirle que solo esos polígonos que tengo seleccionados se afecten por algún tipo de modificador. Puedo ir al panel de modificadores de aquí y buscar cualquiera de estos modificadores que tengan parámetros que sean animables. Y animarlos a través de un audio. En mi caso, voy a escoger el push. El push, push. ¿Dónde estás, push? Aquí estás, push. El push es un modificador que lo que hace es empujar las caras hacia su eje de normales. Entonces aquí está push value. Hay un valor que es animable. Este que está acá. Yo puedo animar ese valor. Pero voy a conseguir que este valor sea animado a través de un audio. Bueno, ¿cómo consigo eso? Sigo seleccionado allí. Voy al curve editor. Y voy a buscar en mis objetos. Aquí está, objetos. Voy a buscar este line. Bueno, debería cambiarle el nombre. En vez de line, parlante. Ahí está, para que no se llame tan feo. Ahora sí voy a buscar parlante. Parlante, aquí está. Yo los dejo de transformación, pero yo no voy a asignarle controlador a esto, sino que voy a asignarle un controlador al modificador. Aquí están los modificadores del objeto. Está el modificador que asigné y está el valor de este modificador. Está el push value, que es este mismo, que está aquí. A este push value voy a darle clic derecho y voy a darle asignar controlador. Lo mismo que acá en el panel de motion, tengo diferentes tipos de controladores al cual puedo asignar. En este caso estamos viendo el audio. Dice audio float. Ahora dice audio, no dice audio controller, sino float, porque ahora es un controlador flotante. No quiere decir que va a estar por el aire allí o como fantasma, sino que quiere decir que hace parte de un valor extra. De, o sea, de que no viene por defecto con el modelo. Entonces a ese se le llama flotante. Voy a darle OK. Y aquí me aparece la línea verde lista para recibir algo. Voy a darle Enable. Y voy a ver,
Hola, 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 hola. Sí, probando, 1, 2, 3. Voy a modificar un momento esto. Moverlo. Y voy a darle un rango máximo. ¡Pum, pum! Un rango. ¡Oh! Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, no está funcionando como debería con el audio en tiempo real. Vamos a intentarlo con el audio open. Voy a bajarlo porque lo subí muchísimo. Por acá. Y este estaba en cero. Ahí está. Voy a quitarles enable. Y aquí estoy viendo el audio. Voy a darle play. Fíjense la transformación que está teniendo mi modelo. Aquí. Está teniendo una transformación de acuerdo al audio. Este audio, puedo, como les dije, a través del threshold, modificarlo y solo dejar cierto tipo de ondas que sean bastante altas. Ahí está, añadir más ondas. Y listo. Hay muchas aplicaciones para este tipo de modificadores, de controladores, perdón, flotantes. Se le puede, como les dije, se le puede añadir a cualquier modificador que tenga parámetros que sean animables. En el caso de Trueis Max es casi cualquier parámetro se puede animar, ¿sí? Entonces, eso es el controlador de audio. El segundo controlador que vamos a asignar a la posición va a ser el Bezier Position. El Bezier y el Linear Position son prácticamente el mismo controlador, solo que con algunas diferencias. Voy a aplicar el Bezier para mostrarles. Voy a darle OK y tengo esta interfaz aquí. Esta interfaz me permite crear keyframes de manera muy rápida. Voy a mostrarles cómo se usa. Voy a darle Auto Key. Bueno, voy a hacerlo sin necesidad. Voy a crearle keys en posición. Aquí, en el frame 1, posición. Voy a darle valores. Puedo darle valores en X, Y y Z. Desde acá, animarlo. Ese valor. Y ahora voy a ir a otro frame. Bueno, ese lock. No, se supone que aquí tendría que bloquearlo. Voy a ir a otra parte de la línea del tiempo, al frame 7, y voy a crear otro keyframe aquí en posición, y voy a darle un valor en Z hacia arriba, y luego voy hacia acá al 14 y voy a crear otro keyframe en la posición y voy a decirle que el valor en Z va a ser en 0. Enter, ahí está. Es una forma alterna para animar y voy a decirle que su valor en X ha aumentado. Aquí puedo ir de keyframe en keyframe para revisar. Keyframe 1, keyframe 2, voy a afectar su valor en X. Ahí está. Tengo estos keyframes. Tum, tum, tum. Ok. Desde aquí me permite darle directamente una salida y una entrada que puede ser Bezier, que puede ser, no recuerdo cómo se Stepped Keys, que se llama este, salida suave, entrada suave, manejo con manejo de tangentes. Bueno, diferentes tipos. Voy a dejarle aquí en esta que viene por defecto. Tenemos el Key Info Advance. Yo puedo seleccionar un keyframe y puedo normalizar el tiempo. Tengo acá. Este look me sirve para bloquearlo. Ya saben que si quieren ver a profundidad esto, lo pueden ver a través del ayudante. Puedo eliminar ese key que tengo acá. Ok, bueno. En sí, ¿para qué sirve el controlador? Bueno, no para darme este tablero aquí para animar, sino que lo que hace este controlador es, por ejemplo, voy aquí al Manager Layers, no, aquí, al Club Editor. Y fíjense que ahora, si yo quiero modificar
cualquiera de esos keyframes no me va a permitir tenerlo individualmente. Miren, los tres keyframes van a moverse al mismo tiempo en cualquiera de sus ejes. O sea, no me va a permitir tener individualidad en ninguno de ellos. Esto logra movimientos más suaves y un poquito mecánicos, ¿sí? Esos movimientos que ayudan, por ejemplo, a hacer máquinas y cosas de esas. También me permite tener edición de tangentes, de cualquier tipo de tangentes. El Bezier, la palabra Bezier, habla sobre esto, que me permite tener, hacer animaciones Bezier, y pues que siempre va a estar, el timing va siempre a ser el mismo en los tres ejes. La diferencia con el controlador de Linear Position es básicamente, pues puedo tener la animación, pero si voy acá e intento aplicar cualquier tipo de tangente, no me va a permitir hacerlo. Va a limitarse a ser lineal. Igualmente no me permite tener independencia en el timing de ninguno de los ejes del modelo. Fíjense, siempre van a estar acompañándose. Esto no pasa, por ejemplo, cuando están independientes en X, Y y Z. Vamos a ver si puedo aplicarle el modificador. Aquí está, posición X, Y y Z. Y aquí tengo la animación. Vamos acá. Y por ejemplo, quiero corregir uno de estos y pues ya está. Simplemente modifico, añado edición de tangentes, muevo para cualquier lado. Básicamente esa es la diferencia en estos controladores. El siguiente controlador es un controlador muy especial, ya sea para los riggers o para los animadores. Generalmente el rigger va muy de la mano con la animación. Así como un rigger profesional o una persona que se dedique a hacer rigging o setup de forma profesional tiene que tener mucho de animador, también viceversa, un animador tiene que tener conocimientos, pues no muy profundos, pero sí conocimientos avanzados de forma media, por así decirlo, de rigging. Ok, esta es una herramienta que integra las dos cosas, animación y rigging al mismo tiempo. Bueno, tengo una animación hecha aquí, de esta tetera, la cual consiste en keyframes en la posición, aquí está, esta es la posición, va acá, y rotación, pero están combinados. La rotación de la tetera está combinada con la de la posición, pero acá adelante tengo solo squash o escala. Escalé con esto. Entonces, tengo tres movimientos. Tengo rotación, posición y escala. Ok, voy a ir a un controlador, pero que no lo voy a aplicar directamente acá. Solo lo voy a mostrar. Asignar controlador. Y aquí está. Dice Motion Clip Slap Position. Bueno, el motion clip es, por así decirlo, una forma de capturar animaciones para usarlas después. ¿Sí? Por así decirlo, guardar esta animación de este squash y utilizarla después sin necesidad de estar copiando estos keyframes. Entonces, es una herramienta esencial para los animadores. En la explicación que da, por ejemplo, el centro de ayuda de 3D Max, dicen que sirve como cuando un personaje está tocando guitarra y está haciendo los acordes siempre van a ser los mismos. Entonces, tú animas un acorde, los dedos en cierto tipo de acorde, y pues, está tocando varias veces el mismo acorde, y luego cambia a otro. Entonces, esta herramienta te podría ayudar a hacer eso. Vamos a ver cómo. Esta herramienta trabaja con los tracks globales. Entonces, vamos a ir al manejador de la... aquí, al Curve Editor. Y aquí está. Aquí veo los ejes a los que
movido. Voy a ver. Aquí está. Dice que se ha movido en la posición Z. En la posición X y la posición Z. Se han utilizado en este caso. La rotación en Y se ha utilizado. Y la escala, pues la escala es uniforme, la escala Bézier, están los tres ejes involucrados. Así que, pues, no pasa nada allí. Ok, voy a ir a la parte de arriba y voy a buscar esta pestaña que dice Global Tracks. Ahí está. Voy a hacer más pequeño esto para ver mejor mi escena. Para verte mejor. Global Tracks. Voy a darle en este más del Global Tracks y voy a buscar en la parte de abajo uno que diga Block Control. Voy a desplegarlo y voy a decirle que está disponible. A este controlador que está aquí, Global, que es un controlador de bloqueo, voy a darle clic derecho y voy a darle Asignar un controlador. Este controlador es el Global Motion Clip. El Global Motion Clip, cuando lo asigno, automáticamente es asignado el controlador que les mostré ahorita, del Slave. Voy a añadirlo, voy a darle OK. Y me sale esto. Bueno, este estado. Motion Clip. No, este no era. Este. Está. Aquí. Clic derecho, asignar un controlador. Este, perdón. Este es otro cosa. El Master Block. Bueno, aquí está el Master Block. Este Master Block me permite añadir bloqueos de animación o bloques, por así decirlo. Voy a añadirle, darle en la pestaña Add y voy a buscar los ejes a los cuales quiero mover. Entonces, tengo la posición. Recuerden que los ejes que yo moví para la posición fueron el X y el Z. Puedo añadir solo esos dos o puedo añadir los tres, pero el tercero no tiene ninguna información, así que pues lo voy a omitir y voy a seleccionar solo con Control el X y el Z para guardar la información de esos dos ejes. Voy a darle OK. Bueno, ese bloqueo se va a llamar Salto. Y la información de animación va desde el frame 0 hasta el frame 10. Entonces voy a darle frame 0 al frame número 10. Y voy a asignarle un color. Voy a decirle que mi salto, los saltos son de color amarillo. Ok. Y ahí está. Ya tengo un salto. Ahora voy a añadir un nuevo controlador, un nuevo bloqueo. Voy a darle añadir y voy a la rotación. Y en este caso no me acuerdo qué rotación era, y así que voy a añadir los tres. Y voy a darle rotación en X, Y y Z. Voy a darle OK. Voy a darle, este se llama rota, así, por así. Simplemente rota. Y también va desde el frame 0 al frame 10. Voy a decirle que mis rotaciones son de color azul. Ahí está. Rotaciones azules. Rota. Y voy a añadirle un tercer parámetro, un tercer bloqueo, que va a ser la escala. Entonces voy a escala Bézier. Recuerden que como esto no está dividido en sus tres ejes, pues está ahí completa. Voy a darle OK. Y voy a decirle Squash. Bueno, no estoy seguro si se escribe así, pero bueno. Este squash va desde el frame 20 al frame 40. Voy a decirle que desde el frame 20 al frame 40. Y este squash va a ser de un color rojo. Así, amarillo, azul y rojo como la bandera de mi país, Colombia. Ahí está. Tengo los tres. Listo, voy a darle OK. Y bueno, voy a ver qué puedo hacer. Voy a eliminar estos keyframes que tengo acá. Voy a ver la línea del tiempo, rectificar, que pues no tenga ninguna animación. Tengo que ir no al editor de curvas, sino al Dope Sheet. Aquí está, Dope Sheet. Bueno, en el Dope Sheet voy a desplegar en la parte de acá arriba
tengo este master block. Y fíjense que está vacío. Este master block es como una línea del tiempo al cual yo puedo agregar esas animaciones que yo hice. Aquí está. Tengo salto, tengo rota y tengo squash. Voy a darle clic derecho aquí al master block, este grandote que está acá. Clic derecho y voy a añadir salto. Y ahí está de color amarillo. Salto. Ahora voy a decirle rota y voy a añadirle squash. Tengo mis tres animaciones allí y ahora fíjense que si yo muevo la línea del tiempo, tengo dividido eso. Lo genial de este parámetro, de este controlador de animación y ring, es que yo puedo escalar mi animación a que sea más pequeña de una forma muy fácil. Puedo cambiar el timing de esto y fíjense, ahí está. Tengo tres animaciones distintas, las cuales puedo combinar como a mí me guste. Puedo poner otra vez un salto aquí. Después de esto, vamos a combinar esto. Este salto, vamos a combinarlo junto con el squash. Entonces, allí, fíjense lo que ha pasado. He combinado un squash con un salto. Ahora vamos a ver qué pasa si combino los tres. Voy a hacer un nuevo salto, una nueva rotación. Ay, caramba. Y un nuevo squash. Entonces voy a superponer este con este. Rectificar que los frames sean iguales. Aquí también. Y aquí también. Bueno, esta tetera ya va muy lejos en la vida. Y ahí está. Hace squash, rota y se mueve al mismo tiempo. Y estas animaciones yo las puedo guardar y utilizarlas después. Puedo hacer una cantidad de cosas con esas animaciones que tengo acá. Bueno, entonces, el controlador. Aquí está. El controlador que puedo asignar a esto es un controlador en el cual puedo modificar también, que es un subcontrolador. Acá. Selecciono la tetera. Despliego y fíjense que, por ejemplo, en la escala, voy a utilizar la escala Bezier tiene un esclavo por defecto aplicado, pero vamos a añadírselo de todas maneras. La escala Bezier, voy a añadirle el controlador, que es ¿dónde está? Escala, slave escala, que es este mismo que está aquí, voy a añadírselo por acá. ¿Dónde está? Slave escala. Ahí está, el esclavo. Entonces, doy doble clic a este controlador. Ahí está. Me dice que tiene este link por controlar. Voy a desplegar esto. Y fíjense que en la lista tengo el controlador. Acá voy a darle a set active, activarlo. Y puedo modificar los pesos. En este momento está al 100%, puedo modificarlo más allá para que la escala se convierta en una escala superior. Enter. Lo mismo puedo hacer, fíjense, mire cómo modifico o magnifico los movimientos o los exagero. Con este controlador puedo hacer exageraciones, que es una de las reglas de la animación. La rotación, voy a ver qué rotación está controlada aquí. Y aquí está otro esclavo que está asignado automáticamente. Y voy a darle clic derecho, darle propiedades. Bueno, ahí está. Ok. Voy a darle set active. Ahí está. Bueno, este es el mismo de la escala. Voy a darle acá. Asignar controlador. Voy a darle Float expression, float capture, reacción, ¿dónde está? Slave, float, vale, ok. Y ahí está, ahí tengo otro controlador. Bezier scale, ahí está, 150, bueno, sigue siendo de la escala. Bueno, ¿dónde es que estoy? Caramba. Add new link. Bueno, estos links ya deberían estar incluidos allí en ese slave.
Esos son los pesos. Ah, bueno, aquí está. Slave Skull. Bueno, tampoco está dejando manipularse. Bueno, digamos que la idea es esa. Ah, bueno, aquí está, rotación. Es que seguía en la escala. Darle activo y lo mismo. Bueno, ahí no está girando, ¿o sí? Slave activo. No, está girando. ¿En qué eje fue que se animó esto? Bueno, tampoco lo puedo mover. Era en el Y. Y ahí estaba en el Y. Y no quiere. Bueno, la idea es esa. Otro controlador que vamos a asignar y vamos a ver acá, que es muy interesante, es por ejemplo el controlador de ruido. Este, Noise Position. Voy a añadirlo. Y lo que hace es agregar valores aleatorios en los ejes X, Y y Z de movimiento. Es simple como eso. Voy a darle play y flow. Fíjense pues, cómo se mueve. O sea, se mueve de forma loca. Esto no tienes forma de controlarlo de una forma, pues, lógica. Lo que puedes hacer es afectar ciertos parámetros, como la frecuencia en la que ese ruido se va a mover. Voy a darle play y al mismo tiempo ir modificando para que se vea. Por ejemplo, este movimiento errante se puede utilizar cuando queremos hacer la animación de una mosca. Digamos que esto es una mosca, le ponemos unas alitas a esta tetera animándose, las alitas ahí moviéndose, y esta posición de una mosca alrededor de un plato, alrededor de una bolsa de basura. De esta forma podríamos animar rápidamente una mosca. La fuerza, miren, esos movimientos erráticos y como temblorosos que tiene. Vamos a bajarle la frecuencia. Esa frecuencia, el roughness, es como la cantidad de ruido que hay. Que sea bien agresiva. Rampa de salida y rampa de entrada es como que la animación entre suave y salga, por ejemplo, suave. De esta forma. Rampa de salida y rampa de entrada. Vamos a dejar el roughness y la frecuencia. El seed es como lo random, como volver a organizar esto que ya tengo aquí organizado. ¿Sí? Entonces, eso también lo puedo aplicar a cualquier controlador. Vamos a resetear este controlador y voy a decirle que vuelva a su posición X, Y y Z normal, y puedo añadirlo a la rotación o a la escala. Voy a añadirlo a la escala. Noise Scale. Scale. Ahí está. Voy a darle play. Y fíjense esto. Eso podría ser usado, por ejemplo, en una animación cartoon de una olla que está haciendo palomitas o crispetas. Y pum, pum, pum. Está explotando por todo lado. Y podemos añadirle de pronto un modificador de. A ver, podemos. Un morpher. Y que ese morpher en cierta parte de la línea del tiempo haga un abultamiento, ¡pum!, por aquí en la olla, y digamos que esas palomitas son palomitas Saiyajin y que son tan fuertes que están como partiendo esto. Entonces, hay muchas aplicaciones. Ya la aplicación ya depende de ustedes, de la imaginación. Ya saben que existe esto. Pueden mover cualquier parámetro de forma aleatoria. No solamente la posición, rotación, escala, recuerden. Voy aquí asignar otra vez una escala normalita para que resetear esto, que ya lo tenga. Y voy a añadir un modificador, cualquier modificador. Voy a dar el modificador. A ver, voy a darle el squeeze este y voy a darle que este amount se modifique de esa forma. Entonces voy acá al Curve Editor. Voy a buscar mi aparato, que es el T-Pod. Voy a buscar modificadores, el squeeze. Y el squeeze tiene diferentes parámetros. Estoy buscando el amount, bulk amount. Voy a darle clic derecho
A ver. Segment. Teapot. Volumen. Radius. Aquí está. Asignar un controlador. Y el noise. Noise float. Ahí está. Y pues básicamente es lo mismo que les mostré ahora. Solo que he aplicado a un controlador. Bueno, es una modificación muy extrema. Vamos a bajarle esta frecuencia. A ver que sea un poco más la fuerza que tenga eso. Ahí está. Por ejemplo, otra forma práctica en la que podríamos usar esto. Digamos que tenemos un personaje ya con el rigging y queremos que el personaje tenga Parkinson en una mano. Pero entonces no queremos ponernos a animar keyframes de forma aleatoria, como es el movimiento de una mano con Parkinson, sino que simplemente al controlador de la mano le añadimos este noise position y listo, ya tenemos una mano con Parkinson. ¿Ok? Ya saben que es infinita la forma de mezclar esto. Bueno, vamos a ver otro controlador. Position. Bueno, note. Este path, recuerden que se hacen parte de los constraints. El position. El position expression. Este es genial, ese position expression. Voy a añadirlo. Darle OK. Y aquí está. Bueno, no se vayan a asustar con esto. El position expression me permite utilizar expresiones matemáticas para hacer animaciones. Pero, ojo, no se asusten. Simplemente vamos a recordar las matemáticas que vimos de cuarto a sexto grado, que son matemáticas y operaciones muy, muy básicas. Este parámetro, podemos hacer casi que cualquier cosa con la animación de un objeto, porque estamos ya trabajando con expresiones. Bueno, ¿cómo? Vamos a hacer una muy básica para mostrar su funcionamiento. La pestaña principal en la que vamos a trabajar es en esta, Expression. Podemos crear variables, podemos modificar el parámetro, podemos crear diferentes tipos de vectores y cosas y asignarlos a algún tipo de controlador externo, una descripción de lo que estamos haciendo acá. Tenemos aquí en la parte de abajo un function list que no, nos da una lista de las funciones matemáticas que podemos añadir. Y tenemos aquí unas recomendaciones de tiempo. Tenemos el guardar, tenemos el cargar, tenemos el probar, hacer una prueba de esto, que nos dice las variables de cada uno. Aquí ya les muestro qué es esto. Tenemos el de evaluar y el de cerrar. Bueno, esta expresión se la he asignado a la posición, así que me tiene que dar tres ejes de movimiento. En este caso, veo que está encerrado el 0, 0, 0. Bueno, en este momento creo que hay un error, porque tendría que estar separado con comas y no con punto y coma. Voy a cambiar eso. Coma, coma, coma. Allí está. Son tres valores que simbolizan la X, la Y y la Z. ¿Cómo sé yo esto? Voy a modificar ese cero. Voy a darle evaluar y no pasa nada aquí. Pero si modifico este valor que se supone que es el X, voy a poner aquí como nota X, Y y Z para que sepan de lo que estoy hablando. Ese es el valor en X, ese es el valor en Y y ese es el valor en Z. Aquí están descritos. Entonces, yo le voy a decir que X es igual a 1. Entonces, este parámetro se resume en que este 0 lo reemplazo por un número, el 1 en este caso. Le doy evaluar y fíjense que la tetera se ha movido una unidad en el eje X. ¿Sí? Pero en el eje X positivo. Voy a verlo desde la vista de arriba para acordarnos un poquito de las matemáticas. No sé si ustedes se acuerdan de esa línea, esa cruz que había en el centro con los números acá, en el cual veíamos el seno y el coseno, la tangente, sí, esas ecuaciones que muchas veces nos dieron mucho dolor de cabeza y por eso fue que decidimos
volvernos artistas y trabajar con cosas que no tuvieran que ver con números. Pero bueno, aquí está otra vez esa pesadilla de esos grados de infancia. Pero bueno, no se preocupen, es algo muy sencillo de explicar, solo que hay que tener un poquito de paciencia y van a saber que esta herramienta es genial. Cuando la usen correctamente, va a ahorrar mucho tiempo para hacer cosas que a veces nos toman demasiado. Ok, si yo este valor, este valor es un valor numérico, un valor matemático, el cual yo puedo dividir, en vez de números enteros, por números decimales. Puedo decir que esto voy a dividirlo por 0.1. Voy a darle a evaluar y él se va a devolver a 0.1 unidades en el espacio. Miren la línea negra que está aquí, que es la línea 0. Esa línea significa 0. Y si yo lo muevo a 1 nuevamente, 1, y le doy a evaluar, me voy a acercar, evaluar, ahí está aquí queriendo decir que es 1. Se supone que esta línea de acá, este cuadrito gris de la grilla de 3D Max, es un valor número 10. Voy a probar, voy a añadir 10 y evaluar. Efectivamente es 10. Entonces, quiere decir que desde la línea negra hasta la línea de la grilla hay 10 unidades. Bueno, ¿de qué me sirve esto? ¿Qué carajos puedo hacer yo con matemáticas aquí, si las odio? Bueno, es muy sencillo, puedo animar usando las matemáticas. ¿Cómo es esto? Acá en la parte de abajo me aparecen unas referencias o unos vectores, por así decirlo, que son, que me dice que está diciendo que los frames se representan con una F, los normalizar el tiempo con una NT, los ticks y los segundos se representan con estas letras. ¿Qué pasa si yo le digo a esto que quiero animar, quiero animar esto, que se mueva hacia este lado, que se anime cuando yo le dé play acá, que se anime? Entonces puedo usar la F, a ver qué pasa, F, tiene que ser una F mayúscula, voy a darle a evaluar, y me está diciendo que este es un valor errático. Porque tengo que tener alguna función matemática. Aquí no me está diciendo, aquí me está diciendo simplemente que los frames 10. ¿Pero qué? La matemática no es así, este número no existe en matemáticas, la F no existe. Tengo que darle, existe para 3D Max. O sea, para 3D Max la F significa frames. Pero en valores matemáticos no significa nada. Entonces tengo que darle un valor matemático, en este caso multiplicar. El multiplicar es este asterisquito que está aquí, voy a darle evaluar. Y listo, miren, ya pasó algo y voy a darle play a ver qué pasa. ¡Wow! ¡Listo! ¿Qué ha pasado aquí? Lo que he hecho es decirle que cada frame, y cada frame equivale a 10 unidades. O sea, que multiplique los frames por 10. Entonces, si yo adelanto un frame, se va 10 unidades adelante, que recuerde que son cada grilla. Si yo le digo 1, aquí, que cada frame se vaya una unidad, le doy a evaluar y fíjense que se mueve más despacio. Eso, como es un valor matemático, yo le puedo dar menos, negativo, o sea que haga lo que estoy haciendo pero al revés, le doy a evaluar y efectivamente lo hace al revés. Ya ven lo fácil que es esto. Puedo utilizar otras variables matemáticas, por ejemplo, pi. Pi es un número que equivale a 3.1415.9. Es el resumen del número, ¿no? Porque es un número muy largo, que muy pocas personas se lo saben, solo no sabemos las primeras cifras, que es 3.1415.9, que equivale a una, a una tercera parte de una, de una circunferencia perfecta. Voy a ver, voy a darle a evaluar. ¡Wow! Se ha desaparecido. ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho a esto? Le he dicho que cada frame se multiplique por pi, es decir, 3.1415.9. Aquí está avanzando 3.1415.9, que es el número pi. Este número pi lo puedo utilizar también a la hora de hacer circunferencias. Bueno, también podemos utilizar valores como, bueno, aquí está la función list.
Están los valores que podemos asignar. Podemos asignar valores, por ejemplo, de movimiento armónico, de oscilación, que es el seno y el coseno. Entonces vamos a decirle que pi se multiplique por coseno, que la abreviatura es cos, COS. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Por aquí debe estar coseno, tangente, aquí está tangente, que es tan, condicional, command, condicional, no, tun, 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 tun. ¿Dónde está el seno y el coseno? Por aquí está, vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Cos, el coseno, es un valor trigonométrico que significa coseno, es igual a tanto número. Y debe estar el sin, que es el símbolo del seno. Sin, mira, aquí está. Es un valor trigonométrico en X. Recuerden que cada el seno y el coseno corresponden a un eje en el espacio. El seno corresponde al eje Y y el coseno al eje X. Bueno, eso es una vaina ahí. Creo que más o menos me acuerdo. Entonces voy a ver qué pasa si lo doy al evaluar. Bueno, y me dice que esto es una función errática. No sirve. Porque aquí le estoy diciendo que cada frame se multiplique por coseno. Pero coseno tiene que tener un valor matemático. Porque coseno no es un número en matemáticas. Es una medida, por así decirlo. Entonces, yo lo que hago es darle coseno, multiplíquese por f. Voy a darle evaluar y me dice que también está errado. ¿Por qué? F, recuerden que no es un valor, no es un valor numérico, entonces tengo que añadirle paréntesis, cerrar en un paréntesis, así. Evaluar, bueno, sigue estando teniendo problemas en ese caso. Entonces, vamos a corregir esto. ¿Por qué él me está saliendo este error? Bueno, si nos fijamos en los corchetes que tiene en los lados, que no creo que se llaman corchetes en nombre, pero en ese momento no me acuerdo, tienen un espacio al final. Quiere decir que también tiene que tenerlo al inicio. Eso es bastante importante. Ahora sí, con ese solo espacio voy a evaluar. Bueno, también sigue habiendo problemas. Vamos a seguir dándoles espacios, a ver qué pasa. Voy a darle un espacio entre la multiplicación y el valor. Entonces, espacio, espacio. Sigue sin funcionar. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy haciendo una multiplicación de cosas que no tienen valor numérico. Entonces, estoy multiplicando 0 por 0, por así decirlo. Entonces, me está diciendo que hay un error ahí. Entonces voy a quitarle el signo de multiplicación y voy a dejarlo. Voy a decirle que coseno sea igual al número de frames. Voy a darle evaluar y ya no me sale ningún error. Ahora voy a darle play a ver qué pasa. Bueno, ya tenemos un movimiento muy, 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 muy lento. Allí, si lo ven. Cuando algo está muy lento, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? ¿El coseno? No, vamos a multiplicar el valor que tenemos aquí. Entonces, vamos a decirle que f se multiplique por algún número, por ejemplo, 5, que cada frames equivalga a 5 unidades de movimiento en el espacio. Voy a darle play y bueno, ya se mueve un poco más. Voy a decirle 50. Evaluar. Play. ¡Wow! Ahí está. Está haciendo una oscilación en el espacio 3D. A 50, aquí está moviendo 50 veces. Voy a darle 100 a ver. Evaluar. ¡Wow! Y ya estoy. He creado una máquina centrífuga. Esta ecuación la puedo utilizar, por ejemplo, en el caso de que quiero animar una lavadora que oscila de esta forma. O cualquier tipo de cosas. También puedo añadirlo a los diferentes ejes. Entonces, voy a añadir aquí 50. Evaluar.
Play. Y ahí está. Una oscilación menor. Y la son. Ok. Entonces, vamos a darle aquí. Bueno, ya no deberíamos darle la misma. Recuerden que estamos trabajando con el eje X, Y y Z. X es coseno. Y Y es seno. Que en este caso es sin. Entonces vamos a decirle acá. Vamos a darle este mismo. Control C, control V. Un espacio aquí y vamos a decirle seno sin y a ver qué pasa, evaluar y voy a ver qué animación me ha creado con eso. Ahora me ha creado una animación que gira. Ahora está creando ondas que si suman los dos ejes crean círculos. Si yo quiero, generalmente estos valores de seno y coseno tienen dos variables que son la amplitud y el número de veces que se repite. No recuerdo cómo es que se llama ese valor, es la frecuencia. Amplitud de frecuencia. En este momento tiene una frecuencia de 50, que son los frames. Que cada frame equivale a 50, a 50 unidades de amplitud, por así decirlo. O frecuencia, bueno. Entonces vamos a multiplicar el valor general por algo. Entonces este valor lo multiplico, estas frames, voy a multiplicarlo por 5. Y este valor voy a multiplicarlo por 10. Voy a ver qué pasa. Y fíjense cómo me ha creado ahora un movimiento. Voy a parar un momento esto para mostrarle la línea que sigue. Voy a darle clic derecho, propiedades del objeto y por acá en trayectoria, a ver la trayectoria. Miren la trayectoria que me ha creado. Es un ovoide creado por keyframes. Voy a darle play. Voy a hacerlo más lento porque está muy rápido. Voy a darle 10 por 10. Evaluar. Play. Y fíjense ahora lo que he creado. He creado animaciones a partir de expresiones matemáticas. Es bastante simple el conocimiento o la aplicación de esto. Vamos a ver qué más otras cosas. O sea, ya sabemos que podemos mezclar esto de distintas formas. Vamos a hacer otra animación. Por ejemplo, una oscilación de un péndulo. O vamos a hacer animaciones en rotación. Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a hacer rápidamente en el base pivot. Voy a hacer un helicóptero a grosso modo. Voy a hacer una caja. Chu. Esa es una caja. Y voy a ubicarla aquí. Esta es mi hélice, perspectiva. Ahí. Ya está. Digamos que yo quiero animar la hélice de un helicóptero. Pero yo no quiero ponerme a hacer keyframes, entonces ir al frame 0 y luego al frame tal y hacer un círculo completo acá de esto y luego tener que ir acá a buscar la tangente, buscar los loops y todo eso. Simplemente quiero animar, hacer, dar dos, tres valores y listo, ya hacer una animación completa. Entonces, la rotación que quiero manejar es la rotación en Z, entonces voy a darle rotación en Z y voy a asignarle. Float expression, aquí está, una expresión. Aquí como solo es un solo eje, no tres, me aparece un solo valor, cero. Voy a darle un valor de 5 a ver qué pasa, evaluar y me ha movido 5 unidades. Entonces lo mismo, voy a decirle f que se multiplique por 5, evaluar, voy a darle play. Y ya tengo un rotor aquí hecho. Voy a bajar la cantidad de veces. Evaluar. Se multiplica por 2. Ahora se multiplica por 1. Y va. Voy a bajar a decimales. 0.1. Evaluar.
Y ahí está. 0.1 es esta variación. También puedo hacer oscilaciones si trabajo con seno y coseno. Entonces, voy a darle aquí una expresión de coseno es igual a f. Evaluar. Ah, bueno, recuerden que como no es un valor numérico, hay que cerrarlo entre paréntesis, evaluar. Y miren, tengo oscilaciones. Bueno, no se ve porque no me alcanza el tiempo acá, pero entonces voy a multiplicarlo. Entonces voy a multiplicar esto por 5. Evaluar. Bueno, está dando la vuelta completa. Multiplicarlo por 50. Evaluar. Wow. Está dando todas las vueltas completas y haciendo un arranque. Voy a añadirlo dentro de la expresión, multiplicado por 5. Evaluar. Y ahí está. Es una oscilación en el punto de pivote. Por 5. Voy a hacerle ahora por 10. Evaluar. Y ahí está. Tengo una oscilación la cual puedo guardar como animación tal punto XPR, voy a guardarla y cada vez que yo necesite hacer esta misma animación, oscilación, o por ejemplo si yo simplemente necesito rotar un logo o cualquier cosa de rotaciones, simplemente ya saben, F multiplicado por algún valor, y si quiero que rote al revés, pues simplemente menos. Y ya, pues ya se supone que lo hace al revés. Sino que pues aquí es un valor constante. Yo no veo si es adelante o si es atrás. Voy a seleccionar acá esta esfera. Voy a darle rotación aquí. Y voy a añadirle ese controlador. Rotación en X. Y Float Expression. Voy a cargar. Open. Y evaluar. Y a darle play a ver qué pasa. Miren. Fíjense lo rápido que puedo crear una animación de este tipo de oscilación. Y así mismo con... O sea, ese parámetro es genial. Hay muchas cosas por hacer. Lamentablemente, pues hay que saber un poquito más de código y de matemáticas para sacarle el provecho al 100%.